¿Qué onda, raza? ¿Cómo andan? Soy Marco Díaz de la revista Comentarios y de Seven Year Agro Podcast. Hoy tenemos la gran fortuna de estar aquí con dos buenos amigos, dos grandes amigos, el ingeniero Leonardo Lugo, gerente de agronomía de Ribulis, y también nos acompaña Antonio García, agrónomo también de Bayer. Y bueno, se conjugaron las estrellas para platicar de maíces en esta ocasión aquí en campo. Aquí estamos en Villa Juárez, cerca de la ciudad de Culiacán, Navolato. Nalo, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo te ha ido? A todo dar. Tony. No, pues gracias por la invitación. Encantado de compartir espacio con ustedes dos, grandes figuras del medio agrícola aquí en Sinaloa. Tenemos la gran fortuna de haber conjugado estas estrellas, como les decía, para venir a ver estos maíces y hablar un poquito del ciclo agrícola 2023-2024, que se caracterizó justamente por la falta de agua, la sequía. En diversas zonas, el maíz en algunos casos estuvo básicamente descartado, en otras zonas hubo maíz para con tres riegos y en otras hubo maíz con dos riegos de auxilio. En este caso estamos viendo aquí unos maíces que está asesorando aquí Leonardo, donde estamos viendo ciertas densidades, donde estamos viendo un manejo de riego con goteo, y eso es lo que venimos a platicarles, a mostrarles aquí a través de las redes sociales. Nalo, pues platícanos qué es lo que estamos viendo, qué densidad estás manejando, cómo va la cosa. Pues no sé si recuerdas, el año pasado hicimos algo parecido. Es un campo similar, tiene goteo, es maíz. Pues en este caso, creo que lo interesante es ver, ¿no?, la diferencia, como en un escenario de escasez de agua, el desempeño del cultivo es bastante bueno, ¿no? A pesar de tener bastante limitado el recurso, pues se ve que llegamos bien a madurez fisiológica. Y pues aquí tenemos la tecnología de Maná. Como te platicé anteriormente, es monitoreo del riego vía satelital. Y las regantes de Ribulis, ¿no? Aquí manejamos riego por goteo con regante de Ribulis a 30 centímetros con 1 litro, ¿no? Sin duda alguna, en años complejos de agua como el actual, pues contar con tecnologías como riego por goteo y sobre todo saber manejarlas, pues es una Claro. ventaja que te lleva a un buen ciclo como el que estamos viendo. Y en el caso, pues también queríamos platicar en temas de genética. Antonio, pues tú como vienes aquí en parte de Bayer, pues estamos viendo híbridos de Bayer y estamos viendo un buen desarrollo. Me estaba acordando ahorita, Marco, ¿te acuerdas en el podcast que hicimos? Decías, oye, es bueno estresar el maíz, decías tú, una castigadita para que Que se agarre, enraíce, que se ¿no? agarre. Hoy volteas y ves este maíz con riego por goteo, esa no presencia de un estrés, ¿no? No, no necesita el maíz eso, no, no es bueno estresar al maíz. Lo hemos tenido que hacer porque no hay de otra. Pues sí. Pero si alguien tiene dudas todavía de que si es bueno estresarlo o no, pues nada más voltea aquí a la parcela aquí que maneja Leonardo, que vaya que le entiende el manejo de agua. Recordemos la genética, la planta come a través del agua, entonces al controlar agua, controlas nutrición y pues la expresión genética del híbrido le permites llegar a niveles que pues con riego rodado no vamos a poder llegar o difícilmente lo podríamos hacer, ¿no? Entonces simplemente le permites a la genética expresar su potencial. Nalo, platícanos un poquito, ya entrando un poquito más en tema, en detalle, Sí. en temas de densidades, en temas de manejo, cómo se llevó a cabo y ahorita le entramos porque hay dos híbridos distintos en este lote. Mira, aquí son una fecha relativamente tardía, ¿no? Porque todo el mundo en este año sembró con la humedad del huracán. Más o menos entre el 10 de noviembre, Tony, Sí, así es. 25 de noviembre. Estos maíces son de la primera quincena de diciembre. ¿Por qué? Porque estos maíces se sembraron ya, una vez ya autorizado, ¿no? O sea, no se sembró en húmedo. Estos fueron ya que se autorizó el permiso de siembra, se procedió a sembrar en seco y tenemos maíces de primer quincena de diciembre, ¿no? Por fortuna llegamos a madurez fisiológica con el cultivo sin problemas de agua, ¿no? Sí ha habido retos este año. Una parte de la superficie tuvo que ser picada por lo mismo, ¿no? Todo lo que fue tardío de finales de diciembre, principios de enero, no pudo llegar a madurez fisiológica y tuvo que ser picado. Y ahorita creo que se nota mucho la diferencia, Tony. O sea, de los maíces de dos riegos, tres riegos, contra un maíz de goteo, ¿no? O sea, que ves que aún con menos lámina de riego, pues tienes un cultivo en mucha mejor condición, ¿no? Obviamente esto tiene un costo, es una inversión algo grande para goteo en granos. Sin embargo, pues estamos experimentando, ¿no? Y creo que parte del camino o de lo que viene para el maíz, pues es, ante el escenario de escasez de agua, es tecnificar, ¿no? Poco a poco. Yo creo que muchos somos coincidentes en que en un escenario de escasez de agua justamente, pero también en un Sí. escenario donde los precios no son los mejores para el tema de la rentabilidad, pues hay quien opta por experimentar, hay quien opta por aprovechar tecnologías como en el caso de Maná y por aprovechar tecnologías como en el caso de híbridos de que está presentando y que está innovando Bayer para los productores, pues entonces
Es una buena forma de enfrentar estos retos tan complejos, Tony. Fíjese, me gusta como lo plantea Leonardo. Él dice, por ejemplo, yo veo lo siguiente en el presente ciclo, la siguiente situación. Ya tenía el agricultor las tierras rentadas en muchos casos, poca agua, y decidimos sembrar con lo que tuvimos, ¿no? Con lo que pudimos. 2 riegos, 3, suelos que no eran, desde mi particular punto de vista, para bajar láminas, y las consecuencias las estamos viviendo todos. Creo que aquí en adelante vamos a pensar muy bien qué vamos a hacer con la superficie que tenga, qué lámina tengo. Y aquí está una alternativa, como dice Leonardo. Ve tu punto de equilibrio, yo te invito a que hagas números, analízalo por predio, cuánto rendimiento tuviste, bueno o malo, qué lámina usaste. Y pues la decisión del año que viene tendremos que echar pluma y ver, a lo mejor pensar con esa lámina, quizá con una inversión a mediano plazo, como puede ser goteo, pudiera ser más rentable que hacerlo con rodado. En fin, yo sí creo que Leonardo hace muy bien en poner en la mesa el término de qué sería rentable para mí en un escenario crítico. Quizá sembrar un poco menos con el agua, no lo sé, pero con una tecnología de esto y me permite ser rentable, o mantenerme con poca agua y en predios donde pues a veces no podemos ser rentables, ¿no? Como en muchos casos ha sucedido este año, desgraciadamente, ¿no? Sin duda alguna, es una situación que se está viviendo, que hay que afrontarla y pues hay que buscar soluciones. O sea, esto tiene un punto de equilibrio muy alto, ¿no? Esto realmente el productor toma un riesgo porque está muy fácil de equivocarte. O sea, el punto de equilibrio esto ahorita con los precios debe ser 15, 16 toneladas por hectárea. Es 15 prox. Y la verdad que no es fácil tomar ese riesgo, ¿no? Porque un viento, se te corta el agua, una helada, y ya no llegaste. Pero esto es realmente un riesgo, ¿no? Y creo que pues son de las pocas parcelas que hay en Sinaloa, así, ¿no? Con goteo en granos. En este escenario actual. En este escenario actual. Y la invitación, pues, es a valorar el cultivo y la agricultura más sobre el agua, ¿no? Porque la tendemos a valorar mucho sobre el costo, que finalmente pues no es la agricultura, no es deporte, es una actividad económica. Mucho lo hemos dicho. Sí, sí, y ese es de números, ¿no? Sí, señor. Pero sin agua pues no hay insumo para hacer agricultura o una actividad productiva, ¿no? Y si queremos verlo en términos de agua, por ejemplo, aquí estos cultivos salen con 540, 560 milímetros. Ok. En cambio te vas a un rodado, 2 riegos, es la misma agua. Sí. 2-3 riegos, hay rondas, ¿no? Sí, okay. Entre 400 y 700 milímetros, ¿no? 2-3 riegos. Y te quedas con un rendimiento mucho más chico. Entonces tu aprovechamiento o tu conversión de agua en grano es mucho más chica. O sea, aquí no es nomás convertir el costo de producción sobre las toneladas, ¿no? Es también cuántos kilos hago con cada metro cúbico de agua. Y creo que la economía del agua va hacia allá, pues no, ya no es tanto nomás a planear en términos monetarios o económicos la actividad. Por cierto, voy a aprovechar para ponerles aquí abajo uno de los videos del podcast de Semillero Agro Podcast que fue con Antonio, donde hablamos de momentos de riego. Se puso muy bueno, creo que lleva mucho aprendizaje y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces vayan ahí ya que terminen de ver este video. Pasamos al siguiente tema que habíamos platicado antes de iniciar. Vamos a hablar un poquito de genética. Aquí estamos viendo pues, obviamente un híbrido de puerto más alto, pero por ahí Bayer trae algo interesante que platicamos en exposeres de ello, que es el híbrido que es calamar. Si quieres, primero vemos lo que tenemos aquí atrás, que son los híbridos, digamos, estrellas de nuestros portafolios, sí, uh-huh, en ambas marcas, en Adur y Decal, son híbridos muy estables. El valor de la genética tiene que ver con esa estabilidad y ese potencial mantenido a pesar de la situación. Un potencial rentable, le llamo yo. Aquí estamos viendo una expresión increíble del híbrido, impresionante, desarrollo, tamaño de mazorca. Estuvimos caminando ahorita con Nalo, está increíble. Nalo es alto, ¿no? Sí. No, yo no, necesito una escalera para agarrar. Porque aquí vemos una expresión increíble porque la genética te lo permite. Tiene esa capacidad de extraer esas condiciones que Nalo le dio a lo largo del ciclo y le permite, y seguramente va a llegar a un rendimiento increíble, ¿no? Pero más allá, esto es una parte, ¿no? Es un tipo de manejo. Pero la estabilidad se brinda en ambientes complicados, en ambientes difíciles, donde el híbrido se enfrenta a una situación complicada, 2-3 riegos para algunos predios, y aún así se mantenga en rendimiento aceptable y rentable, ¿no? Y creo que eso es lo que te ofrecen las dos marcas que manejamos, Adur y Decal, esa estabilidad que te permite una genética
probada y evaluada bajo diferentes ensayos, como te comentaba. Sí. Riego es un tema que nosotros evaluamos a fondo, tanto los comerciales como los que vienen, tienen que pasar esas pruebas para que se mantengan en un rendimiento aceptable, no tengan una caída súbita de rendimiento, ¿no? Ok, ahí estamos hablando de los híbridos estrella, como decías, de Bayer, lo convencional que tienen, pero comentábamos, traen esta innovación, traen calamar, platicamos en exposeres de este híbrido, y pues échale. Ingeniero, ¿cómo lo viste? Porque te sorprendiste ahorita que lo viste. No, está increíble porque cuando nosotros buscamos una alternativa con respecto a la CAME, que al final lo estamos viendo aquí, un ambiente de alto rendimiento le llamamos nosotros cuando las circunstancias se conjugan, pasa esto con la genética actual. Pega un brinco gigante, crece de manera enorme, pero también tu riesgo de acame se incrementa. También nos pasa, por ejemplo, lo hemos visto en las orillas de los ríos de Guasave, de Angostura, de aquí mismo Culiacán, pasa esto, crecimiento increíble, a todos los híbridos le pasa convencionales y tu riesgo sube, tu riesgo de acame. Entonces ahí es donde viene la innovación, que como Bayer estamos empujando híbridos de estatura optimizada que minimizan el riesgo de acame porque andan alrededor de un metro por debajo de la estatura y eso hace que el riesgo de acame sea prácticamente nulo. Pudiera pasar, pero la probabilidad es bajísima. ¿Y a qué se debe? Tallos muy fuertes, sistema radical ligeramente más grande que el convencional y eso hace que tenga un soporte muy bueno. Entonces, por un lado tienes un híbrido con baja probabilidad de acame o muy baja, me atrevo a decir, y el otro sentido es que de repente nos limitamos en densidad. Tú llegas a un punto en los híbridos convencionales, seguramente aquí Nalo pensó en algún momento en subir un poco más la densidad debido a las condiciones que tienen. O sea, tienes comida, tienes agua, pues metes más individuos para más rendimiento. Pero te limitas porque el porte convencional, su probabilidad de acame sube cuando tú metes más individuos porque la planta compite y se estresa. Las condiciones, Tony, no tiene caso meter más densidad. Aquí está el límite. Esto es el límite de lo seguro. Es una buena expresión, pues. Sí, puedes ver una que otra planta ladeada, pero no hay maíz caído. Pero si tú subes 10, 15, 20, 30 mil semillas más, aún con surcos estrechos, aún con goteo, se cae. Esa es la limitante, ¿no? La evolución del rendimiento, si tú la analizas, está alineada a crecimiento en densidad. Si tú regresas a los 40, tú vas a ver cómo usábamos 3 semillas, 4, no sé. Ahorita andamos ya en 8, 9. O sea, pero tenemos esta gran limitante, lo que decía ahorita Nalo. Entonces, la innovación va en el sentido también de un híbrido de estatura optimizada, chaparrito, que te permita jugar o tratar de buscar una densidad un poco más alta para ganar rendimiento, obviamente. Esto tiene un retorno económico. Totalmente. Si no hay retorno económico, no lo vamos a proponer como Bayer. Entonces, tenemos las dos vertientes. Por un lado, el acame, que lo suprimes, y por otro lado, la posibilidad de analizar y buscar densidades un poco más altas para ganar más rendimiento. En ese sentido va la innovación que tenemos con Calamar y que ahorita seguramente lo vamos a ir a ver cómo se ve, ¿no? Sí, señor. Nalo, nomás para concluir, el acomodo, estamos hablando de cama ancha, estamos viendo 4 hileras. Sí. ¿Por qué así? Porque normalmente usabas doble hilera. El arreglo de siembra es una cama de 1.80, esa es una calle, otra calle, hay 1.80. Entre hileras hay 35 centímetros, 40, 35. O sea, son 4 hileras en una cama de 1.80 y hay doble manguera, ¿no? Es una manguera cada 90 centímetros prácticamente. Y la manguera es un modelo que se llama D900, es un modelo económico de Ribulis. Es una manguera que se utiliza mucho aquí en Sinaloa. Y si ves, pues es una manguera de un calibre bajo. Es prácticamente para usarla, terminando temporada, desecharla, ¿no? Es un gotero bastante bueno. Pues si ves el cultivo, realmente no tiene problemas porque no hay taponamientos, ¿no? Es un gotero bastante resistente. Y es uno de los materiales que más se utiliza en Sinaloa, ¿no? ¿Por qué así? Porque optimizas mucho mejor el acomodo de las plantas. Y ve el tamaño de los tallos. Si puedes fijarte, mira, están muy, muy gruesos, pues. A pesar que es una densidad muy alta, los tallos están muy gruesos. Y, Tony, pues yo creo que te queda más que claro, ¿no? Que una vez que ya se modera fisiológica con un tallo grueso y verde, es porque no tuvo presión la planta, ¿no? Entonces, yo veo las plantas bien. Como te digo, yo creo que es el límite de lo óptimo, ¿no? Para no querer acames. La principal competencia en los maíces se da con la que está lado a lado sobre la hilera. Uh-huh. Con un arreglo de este tipo, Nalo lo que hace es una distribución, si se fijan, 117 mil, es alto, sí. Pero está muy bien distribuido. Por eso le da oportunidad al híbrido de
de que su tallo se desarrolle, su sistema radical se desarrolle y veamos un stay green tan, tan bonito y tan marcado. Tony, pues estamos justamente ya concluyendo con esta participación aquí en campo. Es de Villa Juárez, cerca de Culiacán, Sinaloa. Bueno, pues estamos viendo aquí el calamar. Estamos hablando del tema de acame, ingeniero. Sí, también yo comentarles. En las evaluaciones que nosotros hacemos en manejo convencional, no en goteos, en ríos rodados, habíamos visto esta asociación. En las evaluaciones nuestras ponemos 2 ríos de auxilio, 3 y 4. Y la variable, además del rendimiento que se cae, obviamente, cuando tú quitas agua, la otra variable muy asociada es el acame. Y yo lo estoy viendo, y a lo mejor tu agricultor, tu técnico, también lo estás viendo. Esos predios que sufrieron un estrés fuerte, aunque sean híbridos no muy altos o no alcanzaron un porte alto, empezamos a ver acames. Es parte del estrés. Esta generación, esta tecnología nos va a permitir un soporte superior en acames, incluso en condiciones más estresantes. Creo que es una ventaja, creo que realmente es una innovación y que nos puede ayudar a resolver problemas reales en campo. Porque si la innovación no resuelve algo real, pues entonces no es innovación, ¿no? Totalmente. Leonardo, ¿tienes algo más que agregar? Pues invitar a la gente y a los productores a tomar conciencia del uso del agua. Como les dije ahorita, yo creo que la economía del agua tiene que ser un tema que tiene que empezar a sonar más. En este caso, pues, como les digo, ¿no? Hablar ya de metros cúbicos, hablar de otras cosas, no es nada más, creo, lo económico, porque pues, si hablamos de lo económico, finalmente opciones como el goteo, como la aspersión, como todas las tecnologías de riego, pues van a ser distantes, ¿no? O se van a ver distantes, ¿no? Estas no son, en este momento no son inversiones fáciles porque son para condiciones muy particulares, ¿no? Y las hablamos en otros videos. Electricidad, el agua relativamente a la mano, productores que a lo mejor ya son buenos haciendo maíz, que dan el siguiente brinco con goteo. Entonces son condiciones muy particulares. Bombeo eléctrico, o sea, son cosas muy puntuales que no cumplen todos los productores en este momento, ¿no? Pero el paso del tiempo irá acomodando, como dicen, las condiciones para que esto sea masivo. Correcto. Pues muchas gracias por seguirnos. Ya saben, si les gustó este video, comenten, pregunten. Ya yo les hago llegar las preguntas a Antonio y a Leonardo. Y compartan esta clase de contenido que lo hacemos con muchas ganas para transmitir conocimiento. Y antes de despedirme, pues quiero hacerles la invitación y comprometerlos aquí, Antonio y Leonardo, que vayan a Semillero Agropodcast. Vamos a discutir el tema del ciclo agrícola. Sí, señor, porque es bien válido. Órale, no, pues yo encantado de la vida. Yo puesto. Órale, pues ya tenemos el sí, estén bien pendientes. Síganos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y aquí en el canal de YouTube y en Facebook como Revista Comentarios o Semillero Agropodcast. Antonio García, agrónomo de Bayer. Leonardo Lugo, gerente de agronomía de Ribulis. Marco Díaz, Revista Comentarios y Semillero Agropodcast. Ahí estamos.